Mario Magdán Momentos, tiene otro aniversario. Bueno, también es un aniversario en sombras. Ahora que se han cumplido 74 años de la muerte de Ana Frank. Ana Frank tenía 15 años. Era holandesa, de familia judía, y con la invasión nazi en su país, se había, junto con su familia, refugiado en un sótano más o menos secreto y silencioso durante varios años, la pequeña Ana Frank. Allí escribió un diario, porque tal vez entre nosotros algunos hayan leído el diario de Ana Frank. Es terrible, es como hace alguien, no necesariamente un niño ni un adolescente, muchas personas en otras estaciones de la edad hacen un diario y le cuentan a su diario cómo ha transcurrido o cómo está transcurriendo o cómo transcurren las horas de su vida. Y contaba, se había puesto otro nombre en el silencio que le imponían para que no se oyera un susurro que pudiera delatar a los nazis apoderados de Holanda para que fueran arrancados posiblemente, como finalmente ocurrió, de aquel lugar secreto en el que alguien le había prestado un lugar. Pero otra persona, se supone que se llamaba Anne van Yeek, delató, no es certero ni está comprobado, pero ya había delatado a varios, probablemente por dinero, a los ocupantes alemanes, a familias judeo-holandeses. Y esa noche, en agosto de 1944, llegaron brutalmente los soldados alemanes y arrancaron a su familia de donde estaban escondidos y a la conmovedora, alegre y charlatana escritora de su propio diario, Ana Frank, donde murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen, a donde fue enviada para después terminar con su vida. Si en algún sentido hay que nombrar el holocausto y la barbarie del siglo XX, no es difícil ponerlo. Se llamaba Ana Frank.